Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Hoy para la gente que está en casa, hoy había mucho ruido porque hay mucho vasco aquí. Hay mucho jaleo. Buenas noches desde el Pavón Teatro Kamikaze. Gracias por venir, de verdad. Programa número 18. Es que ya ni llevo la cuenta, pero bueno, solo quiero terminar. Hoy es un día muy especial porque llevamos tiempo queriendo hablar de memoria histórica, la fiesta, ¿eh? Llevamos casi 60 programas y apenas hemos tocado el tema. Y como millennials que somos, pues sentimos que tenemos la obligación de mantener viva esa llama, como si la estuviera soplando permanentemente Hermann Terch. Que aquello no pare. Ya de gratis, de primeras. Hoy nos parecía el día más adecuado porque durante el programa de hoy, que suele terminar sobre las 12 y 10, 12 y cuarto, cuando a Miguel le sale de los huevos, entramos en el 14 de abril, la fecha en la que se conmemora que por primera vez un Borbón salió de España sin intención de pasar por Suiza. Con lo cual, está bonito, está bonito. Está bien. Un rey que, por cierto, murió en Roma como el Barça de Valverde. Lo siento, lo siento. Si sois del Barça, joder, que... A ver, que parecéis de Huelva, hostia. Sea como sea, gestionar memoria histórica y entretenimiento es complicado. Seamos honestos, no es fácil. Hace días le contamos un poco el plan a uno de los productores del programa y literalmente dijo, ¿queréis batir el récord de poca gente viendo el programa o qué pasa con vosotros? Y no le falta razón, es verdad, no le falta razón. Pero, bueno, queremos aprovechar ya la base de audiencia que ya tenemos y adoctrinaros como a chiquillos catalanes. Y entonces llegó Franco y le metió una hostia a Puigdemont y por eso hay que meterle fuego a los peajes. Tomad un pasamontañas para cada uno y a sembrar el terror. Así lo estudié yo en Cataluña, es así. El drama es así, hay un chico de Blanes que bien lo sabe, seguro. España tiene un problema con su pasado, no lo digo yo, lo dicen decenas de miles de desaparecidos por los que no se ha hecho absolutamente nada desde las instituciones, más allá de una ley de memoria histórica a la que la derecha pues, hace un poco el mismo caso que hace a la DGT. Así que no hay suerte. Para que nos hagamos una idea, los presupuestos generales del Estado de este mismo año, los que se acaban de presentar, no se dedican ni un solo euro a la aplicación de esta ley. De hecho, si en el Excel buscas memoria histórica, aparece el clip del Word y te dice, ¿y los 100 millones de muertos del comunismo qué? ¿Te aparece el clip del Word? ¡Ojo! Es el clip del Word en el Excel. Toma ya Infinity Word, eso es un crossover. Colándose ahí el cabrón. Un día se te cuela en Xvideos el clip. Déjalo ya. Hay una partida presupuestaria que sí que existe y además en los presupuestos de 2018 ha crecido y es la de la Casa Real. ¡Woo! Creo que 69.000 euros más que el año pasado, lo cual es lógico, teniendo en cuenta que este año a doña Leticia hay que pagarle el curso de kickboxing. En total son casi 8 millones de euros destinados a mantener a una familia que, seamos honestos, nos representa bastante. Ese primo adolescente medio delincuente que todos tenemos, ese cuñado chanchullero que trabaja sin facturar, esa tía que se ríe a destiempo, ese abuelo que va de cama en cama del hospital, son como cualquier familia. Por cierto, la operación de don Juan Carlos, que le han operado hace poco, podéis estar tranquilos, ha terminado con éxito. Calculan los médicos que ya en 4 o 5 semanas su rodilla estará lista para tocar suelo saudí una vez más. Así que... ha estado por aquí estos días el heredero de Arabia Saudí. Se ha reunido con el gobierno, con Felipe VI, y con representantes de Indra, Acciona, FCC, SACIR, Abengoa, El Corte Inglés. Reunión en la cumbre, señoras y señores. Todos anunciantes de este programa, por cierto. Las mejores comisiones ilegales. Me los imagino preguntándoles al saudí, oye, ¿cómo habéis implantado ahí lo de los latigazos? Pues nos interesa bastante el tema. No sabemos muy bien cómo hacerlo. La verdad es que nos metemos mucho, sobre todo aquí en este programa con la Casa Real, pero, joder, las monarquías no están tan mal, realmente. Las repúblicas, es verdad que se basan en unos valores democráticos que tienen que ver con la igualdad, mientras que la monarquía yo creo que es mejor porque te da un ejemplo a seguir. Hay un faro que te guía. Por ejemplo, Juan Carlos, el bueno. Pues a seguirle. Lo que haga él, lo haces. Ahora bien, usa protección. Un ibuprofeno antes de irte a dormir sienta muy bien.
y que tu hermano pequeño no se ande con tonterías, que ya sabemos lo que pasa. La Guardia Civil en cualquier momento. ¡Pah! Hoy, señoras y señores, es un programa muy especial, como decía. Vamos a tocar temas relacionados con la memoria. Somos republicanos. ¿Qué le vamos a hacer? No le queremos pagar la... Sí, está bien. No, no queremos pagarle la fiesta a esta gente. Hace muchos años, pues la gente se imaginaba en un futuro con coches voladores, y es verdad que fuimos pioneros en eso. Pero lo que no... A ver, no me dejáis... Pero lo que no esperábamos era que también se iba a inventar la manera de viajar al pasado, ¿verdad? Estoy seguro, alguno levanta, o sea, José Antonio levantando la cabeza diciendo, madre mía, cuánto facha. Es por eso que, bueno, aunque no sea la mejor amiga de la comedia, creemos que la memoria merece un espacio en este programa, porque si no la tenemos nosotros, desde luego, los que no la van a tener son los que no recuerdan ni siquiera si han ido a clase. Así que, señoras y señores, esto es No te metas en política. Gracias por venir. Reciban con un fuerte aplauso a Miguel Maldonado. Wow. ¿Pero qué tamaño tiene eso? Wow. La cojo para que se vea, eso tengo que cogerlo. Vale, vale, vale. Bien, en estos momentos yo voy relatando, Dios, si quieres, para la gente que está en casa. Estáis fatal de la puta cabeza, a por tío. Una pancarta. Gracias, chavales. Ah, perdón, perdón, lo siento, perdón. no sé qué decir. Créeme, eso ahí no se va a quedar todo el programa. Pero bueno, lo dejamos en Abuela Pluma, si quieres. Vale, Abuela Pluma, luego lo quitamos. Lo dejamos con esto. Iba a preguntarte, Miguel, ¿qué tal estás? Pero ya veo que sobrepasado, ¿no? Exultante. Imagino que como Justin Bieber es en los primeros años, ¿no? Como... ¿Justin Bieber? Claro, ahí un chaval joven que de repente pues le hacen pancartas. Gente loca. Pues ahora solo te falta empezar a estrellar Lamborghinis, pero que te pillen ahí la prensa meando en el Senado, por ejemplo. En la boca de un senador. Está feo. Eso que te gusta a ti hacer. En este programa solo hay un Justin, Facundo. Es verdad. Pero Timberlake no hace eso. Hostia, ¿sabéis que ya determina que Miguel empieza a estar en la cumbre? Como... ¿Me has vuelto a hacer alguna movida? ¿De algún corte? No. Te lo digo en serio, no, tío. No, que te lo he dicho en el ensayo. Ah. Ferran Monegal, el crítico de televisión, ya ha hablado de Miguel. ya ha hecho de refilón un poco. Pero, claro. Pero ¿sabéis lo que ha dicho? Que Miguel pertenecía a No te metas en política. Escúchame, significativo eso. A Monegal le gusta mucho lanzar mensajes directos desde su programa. No sé si lo tiene todavía. Generalmente poco amistosos. Poco amistosos, claro. Monegal... Te reviento. Aquí, púchame, sigo. Desde aquí te lo digo. Aquí ven a, sigo. Ven a Madrid y de te momento, reviento. De momento sigo aquí. Bien. Porque, bueno, debo el señor antes de empezar a Abuela Pluma, debo pedir disculpas. ¿Billetes? ¿Qué? Debo pedir disculpas a una usuaria que se llama @casallaenfresa, que es la que me hizo llegar el vídeo de Miguel de la semana pasada que puse, en el que él confesaba que no sabe dónde está su título de la universidad. A esta persona yo le dije, ella lo puso en Twitter mencionando a Miguel, le dije, ¿puedes quitar el vídeo de Twitter que se lo pongo a Miguel de sorpresa en el programa? Y te cito, no la cité. Así que ahora a casa ya en fresa todo el mundo a reportar por spam, por favor, gracias. Ya está, solo quería solucionar ese asunto en antena y empezar ya con Abuela Pluma, Miguel. Vamos porque allá. Porque... Si no me equivoco, tú has estudiado también en Harvard, ¿no? Es que creo que la cosa se ha salido un poco de madre. ¿Por qué? Porque yo he notado perturbaciones en el maquinómetro esta semana. He notado... como el... Yo tengo un centro como tienen allí en Lanzarote, creo que tienen un centro en Lanzarote, creo. ¿No es Lanzarote? No sé, pero... Gran Canaria. Seguro que te lo estás inventando. Sea donde sea, seguro que no lo gestionan los de allí, porque allí sabemos todos que no... Solo han puesto el terreno.
que los canarios son muy buena gente. Ahora, conocimiento cómo va a manejar aparatos de esos, no creo que tengan, ¿no? O sea, tienen el cerebro no, recogido de estar en la playa. ¿La manga de la menor? ¿Qué? No, no, nada. Nada, nada, nada. Vamos. Dios, tío. Vamos a. Vamos a hacer una cosa. El Abuela Pluma lo dejamos para toda la mierda de la semana. Luego nos ponemos con tres noticias importantes que queremos comentar que van con la temática del programa. Correcto. Pero claro, tenemos que comentar esto que está pasando con los currículums. Yo hoy se lo he comentado a un amigo. La mejor manera de que no te pillen falsificando títulos es no tenerlos. Como yo. Ahora resulta que yo estoy por encima de toda esa gente. Pero sabía que tarde o temprano lo iba a estar. El caso es que he notado esas perturbaciones porque han pasado muchas cosas que han sido sintomáticas de gestionar muchísimo maquineo. Sí. Sin ir más lejos, Cifu Cifu ha tenido el rostro imperturbable de recriminarle a Errejón que se va a presentar a la comunidad, ¿no? Sí. Así que, hombre, raro sería que se presentara a la alcaldía y que pasara de una yaya a un chiquillo. Sería. Diciendo, tú no puedes presentarte a esto porque tienes tu movida con la Beca Black. Qué desfachatez, le ha dicho. Cristina Cifuentes. Le dice a Íñigo Errejón. Le dice Cifuentes a Errejón. Qué desfachatez. Y yo me imagino estar allí cuando ella soltó eso, diciendo yo. Pero, oiga, Cristina, segundo, perdona, segundo. Vaya, vaya. ¿Y esas patillas que te han salido? ¿Pero cómo lo haces, Cristina? Un instantísimo rostro. Bueno, a raíz de toda esta historia de los currículums, está siendo muy divertido ver cómo muchos diputados, muchos cargos públicos. De hecho, hoy mismo ha dimitido un diputado de En Marea, en Galicia, por haber mentido también con su currículum. Dijo que también falsificar una ingeniería. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, yo soy ingeniero, yo sé hacer cohetes y todo. Y dices, venga. Ingeniero en cohetes. Hazte uno y el otro. Oh. Wow, no me jodas, tío. Y encima gallego ahí el tipo. No, el tipo pensando, como diputado, no creo que la ingeniería me la pida nunca. Pues toma. Claro, y más de 15 diputados han modificado ya sus currículums públicos. Es verdad, de un día para otro. Claro. ¿Tenías puesto su currículum? Tengo 800 títulos, 47 máster, y hoy de repente no dices, lo buscas y no están. Y uno, por ejemplo, uno de ellos es Tony Cantó. El pedagogo. Tony Cantó, que es una persona espectacular. Bellísima persona, le mandamos siempre cariño desde aquí a Tony Cantó, porque otra cosa sí. No le podemos mandar. No, porque es que. Otra cosa no le podemos mandar. Es que yo he notado además que últimamente. Se nos va la mano, fíjate cómo te incluyo en el pack. Se nos va la mano a los dos, aquí nos calentamos, empezamos a insinuar cosas de que a lo mejor Felipe González, no sé qué, tal y cual. Ah, como tú la semana pasada. Y luego, te lo digo de verdad, me voy a la cama y me siento mal porque digo, madre mía, qué necesidad tenía yo. Bueno, pero es que a ti se te va la olla con cualquiera, llámalo Felipe González, llámalo X. Que, quiero decir, que. ¿Qué más? Lo he visto. He visto cómo llegaba la ola y digo, tengo que surfearla. Si yo estuviera ahí sentado, diría, eso no se lo han preparado, pero no es que Facundo es así de máquina. No. Yo, para difamar, siempre voy a estar presente. El caso es que esta gente ha quitado de un día para otro su título y aquí no pasa nada. Y si le preguntan, dirán, qué título, mierda, yo soy el doctor Nick Rivera. hay una última cosa que queremos comentar en Abuela Pluma y es que, ojo, porque si en casa tenéis botellas, trapos y gasolina, y habiendo aquí, como hemos dicho al principio, mucha gente de la zona norte, sepan ustedes que son terroristas. Hombre. Según Antena 3, claro, pero según Antena 3, quiero decir, Teresa de Calcuta, terrorista. Pero a ver, que un segundo, si eres de la zona norte, ya eres terrorista. Claro, también. Tengas también en tu casa lo que da igual, eres de la ETA, claro. También es verdad. Sí, han detenido a gente de los comités de defensa de la República y me ha gustado porque hasta el juez ha tenido que retirar los cargos de terrorismo y rebelión, pero Antena 3 mantiene y sostiene esa noticia que dio. Pero a regañadientes, en plan de. Hombre, seguramente, pero Antena 3 sostiene que en casa de una de las detenidas se encontró material para hacer cócteles Molotov.
que me mola mucho esa material para hacer cócteles. Claro. Quiero decir, ¿cuánta gente puede tener material para hacer cócteles Molotov? Tú, sin ir más lejos. Botellas y trapos. Yo tengo de ambas. ¿Cuánto quieres? ¡Que vengan a por mí! Ya está, simplemente, bueno, una advertencia, una información de servicio que nos gusta dar siempre. Ahora sí que vamos con las noticias. Ya están viene estratégicamente escogidas. Ya saltamos a lo que tú aquí pones. Facu, sí. Dice esto, Miguel dice lo correcto, otro. En primer lugar hay que comentar. Vale. Hostia, espérate, vale, chico. Nos ha jodido. Ah, no, 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 nos lo quites, ha jodido. Eso. Vamos a ver. Lo siento, chavales. Aquí, bú, aquí, bú, bú. Aquí hay gente que se ha currado una escenografía y una movida para que venga un tío cutre con una pancarta. ¿Pero de qué cutre? ¿Pero qué cutre? Y, si la, y la dejamos aquí. La vamos a. Ey. Está hecho al óleo. Es verdad que también es verdad que estoy quitando una bandera de España con mucha violencia, igual aquí hay problemas, pero no os preocupéis, se va a quedar ahí y la guardaremos. No, pero lo de verdad que gracias. En el balcón de mi casa. Se valora el gesto. Lo importante es participar. El realizador me dice, gracias Facundo. Hay que comentar la visita del presidente Rajoy a Argentina. Ah, qué lindo, que estuvo en el estadio de River a lo mejor y... Y llevó a cabo las costumbres de los locales, a lo mejor se lió a tiros con la gente, porque así no saben hacer otra cosa, ¿verdad? Nada más que liarse a tiros y hablar más de la cuenta. A ver si matan a alguno de la chapa que le dan, en plan de escúchame, de verdad, yo te cuento, contame. Tres ¿verdad? Días de visita oficial, pero Maray no ha ido solo, en este viaje le han acompañado alrededor de 80 empresarios españoles. Y yo me pregunto, ¿por qué gastarse el dinero en 80 pasajes de avión para 80 empresarios pudiendo llevar a Albert Rivera? Y así matas 80 pájaros de un tiro. Hostia, Matías Prats. Te ha quedado línea directa. Esta, y los matas de un tiro. Te ha quedado muy línea directa. Y me refiero a lo otro. Aparentemente, siempre más información. Siempre. Aparentemente, los empresarios han viajado junto al presidente para sondear, esto me ha gustado mucho, la seguridad jurídica del mercado argentino actual. Para sondearlo, porque imagina allí, han llegado y han dicho, ah, pero que aquí también tenéis leyes. Me cago. Yo pensaba que estabais todavía con los taparrabos por aquí, podíamos hacer algún tipo de intercambio, oro a cambio de gripe, a lo mejor. Como cuando molábamos, pero veo que habéis entrado en el siglo XX. Y sí, he dicho siglo XX y no XXI. Por un lado, me hace gracia que te metas con Argentina por el odio que les tengo, ¿sí? Pero sé que ese comentario va dirigido a toda Latinoamérica. No, tú no haces distinción entre un país y otro. Especialmente a Uruguay, que es un barrio de Argentina. Esto me va a costar un disgusto. Sería peor si los uruguayos tuvieran internet y todo eso, pero como no... Venga, hombre. Cierto, de broma. Uruguay es un país estupendo. Bueno, tratándose del presidente argentino Mauricio Macri, no te quepa duda, Miguel, de que seguro que dejó sus pantalones fuera de la sala de reuniones, nos ha parecido destacable un episodio que sucedió cuando el presidente Rajoy estaba firmando el libro de honor en un acto de homenaje a víctimas de la dictadura argentina, claro. Esto es lo que pasó. Presidente, ¿va a hacer algo con los crímenes del franquismo a partir de ahora de que está acá? ¡Esta es la mierda, coño! ¿Va a haber un museo así en España para los asesinos del franquismo? Vale, vamos a ver lo que pasaba ahí. Un periodista, esto es Rajoy firmando, Rajoy escribiendo, que eso ya es una cosa que no sabíamos que sabía hacer. Rajoy firmando y un periodista argentino, de revista Crítica me parece que es, le pregunta si después de ese acto piensa hacer algo o algo parecido con las víctimas de la dictadura del franquismo en España. A lo que un señor contesta. ¿Y para cuellos qué? Bueno, no fue en eso. En resumen le dice eso. ¿Y para cuellos qué? Le dice vete a la mierda, coño. ¿Y los comunistas qué le dice? ¿Y los comunistas qué? Es que parece que a Mariano le escolta a Carlos Herrera. Se lo lleva siempre de viaje con él. Te juro que me hubiera encantado, me hubiera gustado, me hubiera hecho mucha risa que esto le hubiera pasado a Rajoy. Rodeado de micros en los típicos, se llaman canutazos, que también me hace mucha risa. Estos momentos en los que los políticos hablan con muchos micros alrededor y era el momento perfecto para que Rajoy se marcara un Cifuentes. Que hizo esto. Mirad lo que hizo Cifuentes el otro día. ¿Cómo se escabulle, eh? ¡Hasta luego!
Hostia. También tengo una cosa, a Rajoy... Tenéis que verlo esto en la cuenta del robot que hemos citado, que es el que coteja los invents. ¿Es cierto? ¿Máquina? Además, le he dicho hace un rato, mírate el programa que hoy te citamos, y me dice, ya lo iba a ver. Digo, pues, ah, máquina. Hola, robot, sí, te hemos robado un vídeo, lo siento. Lo que yo iba a decir es que a Rajoy eso... A Rajoy he dicho, qué raro, a Maraí, ¿no? Me haría falta hacer eso porque él eso lo resuelve más fácil diciendo... Te hace una pregunta que no le gusta y te dice... Venga, no, venga, hombre. No, tampoco... no, hombre. Tampoco. Presidente del franquismo... venga, no. Pero dijeron, no sé qué, in English, presidente. Venga, no, tampoco vamos a... Venga, también le hicieron llegar... Seamos serios, le faltó decir. Le hicieron llegar al presidente, concretamente el diputado Horacio Pietragalla, Pietragala, supongo, no sé cómo se pronuncia. Una carta en la que le pedían, ojo, colaboración en defensa de los derechos humanos apoyando la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Ahora métete con el apellido de este señor. Ahora voy con lo de la carta, pero ¿Horacio Pietragalla? Así se llama. Hasta para los nombres son pedantes los argentinos, tío. ¿Se puede poner un nombre normal? ¿Se puede llamar Juan Martínez? No, desde no, yo Horacio Petragay se llama, soy. No sé, imbécil. No sé lo que. ¿O tu nombre normal, tío? Pero con lo de la carta. Lo que te iba a decir es que. Aunque tú le des a Maraíno, es que hay fotos, hay una foto del diputado que le está dando la carta a Rajoy y tal. Yo creo que es un buen gesto. Y le pregunto, ¿y qué? Porque. Si ha dicho antes que él te hace... Pues que le dé una carta tampoco te hace mucho más. O sea, a ver, mira. Dame una carta. ¿Te doy un folio? Yo soy Rajoy ahora mismo. Yo soy el diputado. Dame una carta. Ah, claro, yo sé poner así. Señor presidente, disculpe, le traigo una carta para los derechos humanos y la concha de su madre. Muy bien, muy bien. y a otra cosa, ¿me entiendes? O sea, no, una carta... De todas formas, venga, no deja de ser... No deja de ser llamativo que nuestro presidente se dedique a homenajear a las víctimas de las dictaduras de otros países mientras ningunea a las de aquí. Es como un Erasmus. Hace fuera lo que jamás haría aquí. A ver, espérate una cosa. Ningunear. Es que... A ver, tú. Desprecias a esta gente. Dices que a lo mejor ni siquiera existen víctimas aquí. E incluso impides que la gente investigue ese asunto y ya dices tú que estás ninguneando. De verdad, ¿cómo sois los comunistas, de verdad? Fíjate, hablando... seguimos con un asunto parecido, porque vamos a hablar ahora de... Nos encanta esta gente, la Fundación Nacional Francisco Franco. La FUNF. Ahí. ¡Vamos ahí! La FUNF. Es que las siglas son... FUNF. La FUNF, y a mí se me ha ocurrido un jingle para ellos que está muy bien, que es 20 de noviembre, FUNF. Y ese yo os lo dejo ahí para que vosotros hagáis un punto guapo. Esa entidad del demonio ha estado de actualidad últimamente por varios asuntos. Ninguno de ellos es que se haya quemado la sede o algo así, así que no aplaudáis. Pero, han estado en los periódicos otra pero vez. No ha pasado nada, ninguno se ha roto la cadera a lo mejor para que podamos nosotros, aunque sea una goterilla ahí en la sede, que le joda los no trajes se que llevan. Wifi. Así de cuadros, que llevan así como siempre una chaqueta de cuadros con un pañuelo aquí en el cuello, así siempre en plan de. No es nada. La verdad es que ya les podría pasar algo. Yo decir, no, nada grave. Claro. Nada grave. O sea, nada. Vamos algo. A retomar la. Molaría que hubiera justicia en base a pequeñas putadas. Tipo, solo en casa. Que a lo mejor dejarle un cubo de pintura en la puerta así un poco abierta. Y entren, ¡pum! Se ha mojado. ¡Ah, qué tonto eres, franquista! O. Ir como restando días de dictadura, ¿no? Cada putadita es un día menos de dictadura que les tenemos como rencor. Tiramos brea y luego pluma, ¡dale, toma! Bueno, todavía no les ha ocurrido nada, pero al menos podemos ver cómo unos señores fachas hacen el ridículo, que eso siempre está muy bien. Tampoco creo que es el momento de meterse con el chiringuito de jugones, Facundo. Menos... Alfredo Duro, que es un máquina. Alfredo Duro, tremendo máquina, stalinista. Bueno, yo seguía hablando de la FNF, que han estado, como decía, de actualidad, entre otras cosas por celebrar la victoria de los golpistas en la guerra con un mensaje en sus redes sociales y por condenar también, estaban muy enfadados porque hace poco era el aniversario de la legalización del Partido Comunista y pues se enfadaron argumentando que además en Alemania el partido equivalente está ilegalizado.
Dos cosas. Uno, déjalos que celebren a los pobrecicos, que llevan mucho. O sea, que la última vez que ellos celebraron algo fue cuando había ganado las elecciones. O sea, fue el único momento que tuvieron de... Uno de los nuestros. Las municipales de Badalona, bien. Que nadie más aplauda, ¿eh? Ahí está la persona que votó en las últimas, Albiol. Es la, ahí está ella. Y luego, por otro lado, yo no sé, pero a mí eso de lo del Partido Comunista me huele un poco a invent. Pues debería chequearlo el robot que hemos comentado antes, porque me temo que sí. Ignoran un dato importante. El acceso a su cuenta de Twitter, que a mí me gusta mucho, en Alemania está bloqueado, no se puede entrar. Le han puesto volardos a la FUNF. Los alemanes le han puesto volardos, efectivamente. Respecto a lo del Partido Comunista de Alemania, ayer mismo esta organización les hizo llegar un mensajito que me gustó mucho. Fue a través del Partido Comunista de España, les mandaron este mensaje. Hola, somos el Partido Comunista Alemán, un partido legal. Lo que es ilegal aquí son organizaciones que hacen apología del fascismo como la vuestra. No pasarán. ¡Bum, bum! ¡Wow! Eso se merece un boom boom, un ding ding, un slap de abajo. Sí, hacía mucho que no lo hacía. Que alguien le dé a esa gente un micro para que lo tiren. Digan, ¡bam! Vaya eso. Lo cierto es que, pese a esta hostia con la mano abierta, esta gente sigue teniendo motivos para celebrar porque también esta semana hemos conocido que un juzgado ha anulado el cambio de nombre de la calle Caídos de la División Azul, que, bueno, que pretendía cambiarlo el Ayuntamiento de Madrid. A lo mejor no está tan mal este asunto, porque estamos todos equivocados y es una calle que hacía referencia a los que se cayeron de la división, en plan de no, al final este y este no vienen, se han caído. Se caen de la convocatoria del fascismo, entonces no... Si es la convocatoria ellos, del fascismo. Claro. La ¿quién se viene al fascismo? Yo. Yo al final no puedo. A ti una calle. Dios. Considero... Difícilmente se puede ser más idiota, ¿eh? La considero que me pueden chascarrillo. Bien. El juez lo ha paralizado porque no cumple con los requisitos de la Ley de Memoria Histórica. Ojo, porque exige que se retiren los símbolos que exalten la sublevación de la Guerra Civil o la represión de la dictadura. Y es verdad que la División Azul se formó después de la guerra y actuó fuera de nuestras fronteras, sin exaltar la dictadura, según el juez. Claro, al haber estado... Ya está. O ya, outside. Solucionado. ¿Ah, no? Es que fue después de la guerra. A otra cosa. ¿Qué más queréis? Y aparte estaban por ahí fuera haciendo pelillos cosas. A la mar. No, es que no entiendo por qué esta gente tiene que... ¿Por qué no va a quitar? Pues esta gente merece una calle, se lo hicieron por ahí fuera. De hecho, una calle y un busto de Hitler al lado. También, que se vea, porque es historia. ¡Aplaudís para... cosas muy locas! Me estáis volviendo muy, muy loco. Ya habéis aplaudido al Viol y a Hitler. Quiero decir, ya el tope ya está. Pero, ya hemos llegado. ¿Cómo eso de que dos iguales anulan? ¿Cómo era eso de la movida? Es que no me sé... No. Bueno, sí, por supuesto, bueno. Esto ha sentado bien, esta noticia ha sentado bien en las filas del Partido Popular madrileño. Percival Manglano, por ejemplo, que es el Floriano del PP, siendo Floriano también del PP. Pero este chiste me ha hecho mucha risa a mí. Se ha ganado la categoría, ya es como una categoría, ser el Floriano del PP. Estando ahí Floriano. Estando ahí Floriano, pero bueno, gente pues que llega tarde a los chistes. Pero bueno, lo celebró en su cuenta de Twitter, alegando que el cambio de nombre de calle pues solo se ajusta al sectarismo de Carmena. Que Carmena, como sabéis, es pues, del Partido Comunista de los Pueblos de España. Sí, totalmente. Con razón, Facundo. Ahora que dices esto, yo entiendo lo exaltados que los vi yo en la última rueda de prensa que hicieron aquí en Madrid. ¿Tú te acuerdas de la rueda de prensa, no? Que hizo el PP de Madrid hace poco. Uy, esto me huele a croma de esos, de la pantalla verde que sales tú o yo hablando... No, esto no es ninguna rueda de prensa del PP, Miguel. Me está engañando. ¿Hemos sido engañados? No, amigo. Puede. Yo estaba en esa grabación. Vamos a ver la auténtica rueda de prensa del Partido Popular. Vámonos, por favor. Bien, buenos días. A la luz de los últimos acontecimientos llevados a cabo por el Ayuntamiento de Carmena, que demuestran sin ninguna duda la deriva esquizofrénica estalinista de esta señora, el PP de Madrid considera imprescindible recuperar la sensatez de esta ciudad a través de su callejero,
¿verdad? Se me ocurren nombres como, por ejemplo, el Parque de Iparacuello, ¿qué? Porque esto se dice poco y hay que decirlo un poco más. O la plazoleta de los 100 millones de muertos por el comunismo, que son muchísimos muertos para una sola ideología. Esto creo que se ha hablado poco en la historia. Hay más opciones como, por ejemplo, la Avenida de la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, porque aquí no hay, ni hay ni se les espera, por ningún lado. O la última opción que tenemos es el aparcamiento de los fascistas del futuro, se llamarán a sí mismos... Efectivamente, antifascista. Gracias, buenos días. Y si tienen preguntas, pues a la vieja de Carmena. ¿Lo puedo decir? Claro, hombre. Es que ahora se viene la sección deportiva barra miscelánea y Facundo me ha escrito aquí, rapidito. Está flipando. Es que hoy, por primera vez, me parece que... Porque hace mucho tiempo que no lo hacían. Me están indicando cuánto tiempo llevamos permanentemente el equipo. Vale. Son gente estupenda y maravillosa todos. No son, todos. Ninguno de ellos es un desgraciado. Ninguno. ¿Se podría decir sobre el realizador de este programa que es un desgraciado? Se podría. Se podría, pero no estamos de acuerdo. pero... Méteme la ráfaga que tengo aquí para rato. Ay. Banderote, ¿eh? Eso es una bandera bien hecha. Con reflujillo en medio. El caso... como la última, bueno, como sabéis, no puedo mencionar el nombre de ese equipo que ha salido ahí. Y la última semana hice una encuesta sobre qué es lo que yo debería aquí tratar en esta sección. Sí, bricolage, si plantas, miscelánea. Ganó de forma aplastante miscelánea, así que vamos con ello. ¿Cómo se nota? Hay una cosa que notamos, o sea... empieza tarde el show y hay gente que viene ebria. Totalmente. Y se nota mucho porque es esa gente que de repente sola... ¡Woohoo! ¡Vamos! El caso... Joder. Tranquilidad que voy con el penalti. Porque la miscelánea, como su propio nombre indica, incluye de todo. Y quiero decir que claramente hubo un penal que fue bien pitado por parte del árbitro este, que no sé ni cómo se llama. Era polaco. Me parece. ¿Puede ser? ¿Qué va a ser polaco? Que hicimos la broma de un polaco... Invadiendo... No, a lo mejor... A lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? Yo no creo que te estás inventando. Pero no, si lo es un máquina... Porque hay que tener mucho valor a pitar ese penalti. Porque fue penalti. Y a la Madrid. Y poco más. No tengo nada más, tío. ¡Ah, no, sí, o sea sí! Que, bueno, no, me podía haber ahorrado lo de rapidito, entonces. No. Dos cosas. Sí. Esto es en serio, esto sí que está aquí apuntado. Luego dices que no escribo nada nunca en el guión. Hay una persona que está en Francia dando clases de español y se ve que ve el programa y les enseña a los chiquillos a decir que son del Ciudad de Murcia. Y me parece destacable. He dicho el... Es que he visto a uno haciéndome, chacho, Juan, ¿qué haces, loco? Pero tú eres... Se me ha ido. Por... No, madre mía, qué... Hostia, perdón, por favor, ganar, por favor. Que encima, este fin de semana 13... se juega el femenino, el ascenso y todo. Madre mía, no. Dios. No. Hostia, la acabo de ver. 13 de abril, día de la infamia. Hostia, tío. ¿Qué? No, jamás. Me ha dicho y dice, chacho, jamás voy a... ¿qué hace, tío? Me ha dicho Winner. Jamás voy a desear que pierda el Ciudad. Pero si ocurre, no, por lo menos me voy a reír mucho. Madre mía. Porque esto que acabas de hacer, sabéis, para la gente que no lo sepa, cada vez que Miguel dice el nombre del equipo del programa, el equipo pierde. Y eso que esta temporada les va de puta madre. Creo que siguen líderes, pero cada vez que tú has dicho el nombre, han perdido. Bueno, así que has vuelto a Dios, echarles encima el gafe del Matorre. Malísima, insisto. El femenino se juega al ascenso este fin de semana. Pues chico. Madre mía, lo siento mucho, chicas, de verdad. Por favor, haced todo lo que podáis, en serio. Y encima el árbitro era inglés, me dice Pinacho. Joder, todo mal, tío. Era un payaso. Todo mal. Y como esto es miscelánea, hay que mandar dos saludos. Como si esto fuera la tele. Ah, vamos a mandar saludos. Quiero saludar a la gente. El programa de la tele murciana, ¿cómo se llama? Que lo vemos en el APM. Programa así como de yayos, como el de Juan y Medio. No sé cómo se llama. Que se tiran media hora los yayos diciendo y un saludo a mi sobrino de no sé dónde... Y tal. ¿Vas a hacer eso? Sí. Hay que saludar a Maritere de Toulouse. Es una señora estupenda. Ah, sí. Que nos encontramos el otro día en una charla de humor histórica que dio un amigo nuestro que se llama Alejandro Torreus.
No se llama así, pero yo lo digo así siempre. Qué buen periodista, y de una charla, y fuimos, y una señora nos dijo, veo mucho desde Toulouse, saludarme. Es verdad, que nos, además nos dijo, podéis comentarlo esto en el programa, así la gente ve que tenéis seguidores internacionales. Y así, desde aquí, un saludo. Maritere, ¿qué tal? Nos comprometimos con una señora por la calle, tenemos que hacerlo, lo siento. Usted, encantadora. Y también hay que saludar a un cubano cuyo nombre no he apuntado. Pero es un máquina, porque un cubano nos escribió al formulario diciendo que allí en Cuba tienen como 4 megas de internet para todos. Y él se gasta los suyos en bajarse nuestros vídeos y se juntan todos luego en su casa con todos sus colegas a verlo desde Cuba, y no veo imagen más bonita que unos cubanos borrachos viendo esto. Leonardo Martínez. Leonardo Martínez. Gracias, Leonardo. Así que, recuerden, como siempre... Claro que sí, hombre. Bien. Me has hecho caso, ¿eh? Ha ido rapidito. Es que tampoco que ha quedado muy de tele local. Pues si tienes que, claro, en plan, ah, mi madre. Yo aprovecho y saludo a mi madre también, si quieres. A tu madre, por cierto, hay que llamarla un día, porque yo aquí llamé a mi madre la semana pasada y esto es verdad, lo voy a dar así. Es verdad. Bueno, algún día que esté justificado la llamamos, si quieres. Vale. Señoras ahora y señores, no ahora vamos con nuestra invitada de hoy. No, que es mi madre. ¿Te pensando en con quién podíamos charlar hoy un rato, con la que se pudiera hablar pues, sobre los temas que queríamos comentar hoy, sin que se convirtiera esto en un dramón, que era fácil, podía terminar la cosa muy abajo, hemos invitado a una persona a la que conocemos desde hace mucho tiempo, pero seguramente lo más probable es que vosotros no la conozcáis. Aquí en este programa se hizo mención a ella una vez, yo la mencioné porque vino a vernos, la mencioné en un monólogo. Vamos a ver ese fragmento un segundo para contextualizar. Julia fue torturada por Billy el Niño, que es un policía de la Brigada Político-Social, que conoceréis porque ha salido mucho en televisión. Billy el Niño está en la calle, está en esta ciudad y Julia se lo puede cruzar cualquier día, y no creo que Pablo Casado fuera a decirle a ella que está reabriendo heridas, porque no creo que sus heridas estén cerradas. De hecho, si alguien quiere decírselo, se lo puede decir porque está aquí, Julia ha venido a vernos, así que pido un aplauso para ella. Bien, ese día fue, creo que el tercer programa de No te metas en política, y después, cuando terminó el show, estuvimos hablando un rato con Julia y le dijimos, es cierto que es un poco una cosa que decimos ya por inercia, de a ver cuándo te vienes al programa, un día. Y dijo, vale. Porque la Julia no es cualquier... ¿Cuándo? No. Buscamos fecha. Y en realidad dijimos, mira, pues para este día, el 13 de abril, va a ser un día estupendo, así que vamos a charlar un rato con ella porque nos apetece también que la conozcáis. Así que, por favor, reciban con un fuerte aplauso a Julia Hidalgo. Allá tenéis. ¿Qué pasa, Julia? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Ay, fue así, ¿no? Fue tal cual lo he contado. Tienes que venirte un día, pues buscamos fecha. Pues eso, aquí estamos. Y no has venido de aquí al lado. ¿De no. dónde vienes tú? Del sur, del sur. ¿Del sur, del sur? De Sanlúcar. De Sanlúcar de Barrameda. Es buen sitio Sanlúcar, ¿eh? Es buen lugar. Creo que algo sabéis de ello. Sí, es claro, cierto. Esto debéis saber que nosotros, pues yo un par, tú solo una vez, pero hemos ido en alguna ocasión en verano a disfrutar de la casa de Julia, porque somos muy amigos de su hijo, y claro, es verdad que ella a lo mejor sospecha que esto lo estamos haciendo para que nos deje volver. No. No vamos a volver. ¿Te imaginas que nos está diciendo, no, ni de coña, chavales? Pero bueno, podemos volver, nos dejamos. Mi casa, como decía el poeta, siempre está abierta. Qué maravilla. Así de gusto, Julia. Qué bien. Si es que como para no ir. Julia, cuando hablabas con nuestra compañera de producción, Itxaso, que te preguntó, normalmente le preguntamos a la gente que viene al programa, ¿qué ponemos en el rótulo? Pues ponemos el nombre de la persona que viene y debajo lo que nos digan, pues, a lo que se dedique o lo que le apetezca, o como le apetezca presentarse. Y tú diste dos opciones
que una era comunista y la otra era feminista. Así, pan. Es que yo creo que en estos tiempos de tantos títulos, de titulitis... Esos son tus títulos, ¿no? Yo tengo 4 títulos. 2 títulos que me ha dado la vida, que soy madre y que soy abuela. Y 2 títulos que yo me he dado a mí misma por mis convicciones, que son el de militar en el Partido Comunista y ser feminista. ¿Son de verdad? Julia, tú tienes un historión de vida, no se puede decir que te hayas aburrido mucho. Incluso has dado vueltas, has tenido que vivir exiliada también. Y nos consta que, entre otras cosas, entre muchas cosas que te han pasado en la vida, hay una que la tengo marcada aquí porque no me la habías contado nunca. Muchas cosas de que me las has contado, pero yo no sabía que te había dado clase a ti en la universidad don Manuel Fraga. ojo al don Manuel. De teoría del Estado, me dio. Teoría del Estado, Manuel Fraga. Teoría del Estado. Sí, señor, era el catedrático en la Facultad de Políticas. Y no solo me dio el título, me dio clase de teoría del Estado, sino que hizo algo más, sin quererlo hacer. Yo me colé en la embajada, lo que es colarse. Cuando abrieron la puerta, un señor con librea, yo me colé, porque yo me fui al exilio con un magnífico pasaporte que hizo Domingo Malagón, que era un artista, que me puso el nombre de Ángela, un nombre precioso. O sea, tenías un pasaporte como el máster de Cifuentes. Por supuesto. Vale. No, yo no quiero poner las dos cosas a la misma altura. No podría, pobre Sifu, como diría. No podría. Pobre. Y me colé en la embajada y el cónsul era Fernando Morán, el que fue después ministro de Asuntos Exteriores con el PSOE. Y yo le dije, señor Fraga, vengo a por un pasaporte. Usted me ha dado clase a mí. Era un hombre que nunca miraba a los ojos, nunca a nadie. Y dice, usted no ha estado aquí. Yo al principio iba muy nerviosa y era muy joven, era una niña. Y dice, usted no ha estado aquí, pero vaya, es usted que Fernando Morán se lo arreglará todo. Yo no la he visto. Digo, vale, usted no me ha visto. Vamos, a mí me faltó tiempo para contarlo. Lo he llevado toda mi vida. Y volví con un pasaporte de tránsito a Málaga. Hostia, fíjate. Sí. Oye, y tú marchaste a París, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y allí te recibió Marco Sana. Sí. ¿Y qué tal? CICE. ¿Qué tal Marco Sana? Bueno, ¿qué tal con él? Es que es hablar de otro mundo, de verdaderos héroes, de verdadera heroína, lo que yo he conocido, ¿no? La gente que se ha dejado la vida, que se ha dejado la piel, que se ha dejado... Por cierto, antes de que se me olvide... ¿Qué pasa? Por cierto, alerta. Yo Julia. Sé que aquí hay gente muy cañera, no las veo porque la luz no me deja ver. Pero bueno, no vale mañana... La pena, ¿verdad? Manifestación por la Tercera República. Hay que ir, ¿eh? ¿Verdad? Era que me ponen magnífica. Mi dinero en un momento. Si no en controlo momento, yo esto... Yo tengo gente y enseguida. Ahí como tira el PC, ¿eh? No me agites a las masas. Es una escuela, claro. Es una escuela, Miguel. Y no una magnífica escuela, el Partido Comunista. No me agites así a las masas, que luego... Salen de aquí y se van todos a liarla. Hombre, claro, a Cibeles, ¿eh? Como era republicana, ¿eh? Joder. De hecho, por seguir un poco la trayectoria, de París te fuiste, si no me equivoco, al Reino Unido. En París conocí a Marco Sana y viví en la casa durante 3 días, en la casa de Ángela Grimau, la viuda de Grimau, un héroe del Partido Comunista de España que fue asesinado por los fascistas. En este país. ¿Sí? Y después a Londres. A Londres y ahí conociste a gente como Sabina, si no me equivoco. Es verdad. A Sabina. Y podía yo haber cantado con Sabina. ¿Y por qué no lo hiciste? Con lo bien que tú cantas y lo bien que tú bailas. Bueno, ¿tú estás aquí solo para hacerle la pelota? Es que baila muy bien. Es verdad, conocí a Sabina, vamos mucho. Y cantaba por los bares y me dijo. No, yo tenía otra voz entonces, era joven, claro.
Y me dice, ¿por qué no te vienes a cantar conmigo? Y me dio tanta vergüenza. Podía ser yo famosa, fíjate. Claro, estarías viniendo ya. ¡Hombre! Y te pondríamos cantante famosa. Claro, claro. Julia Hidalgo, cantante famosa, eso, señoras y señores. Eso, eso. Nosotros hoy queríamos hacer un programa, pues aprovechando la excusa del 14 de abril y hablar un poco de memoria. Y de repente nos hemos vuelto a encontrar con otros presupuestos que no tienen cero, en cuenta. Patatero. Y no solo los presupuestos, que es como una cosa muy, bueno, pues son, al fin y al cabo es una cosa muy burocrática y son papeles y es algo que apenas se puede palpar, pero la memoria histórica no suele estar presente en ningún lado. Y yo a ti te he leído entrevistas y textos donde dices, insistes en hablar de estos temas, en que se hable de estos temas, que a lo mejor no son los más entretenidos, no. Pero que tú insistes en hablar de estos temas y te he leído hoy una entrevista muy guay que decías, y hablaré hasta que tenga fuerzas, sí. Por ejemplo, con el caso de Billy el Niño. Uh-huh. Y yo lo contaba aquí en el programa, que es un tipo con el que tú perfectamente te podrías cruzar por la calle y ¿qué sensación te da? Vamos a ver, yo soy la menos indicada porque yo soy una mindungui en todo esto. Sí, pero si lo... podías haber, bueno, podías haber sido cantante famosa, dejémoslo sí, ahí. Sí, también. No, pero hombre, en la lucha por la libertad y por la igualdad en este país, en la lucha por las libertades, tenemos miles y miles de hombres y mujeres, muchos de ellos anónimos, otros muy reconocidos como Marcos Hanna, como y tantos, pero que si es que lo que me pasó a mí le pasaba a miles y miles de estudiantes de mi época. Había fines de semana en que había más de 600 estudiantes de la Complutense en la Dirección General, o sea, de Seguridad. La Complutense ya apuntaba maneras. Apuntaba, apuntaba. Ya. No existía la Rey Juan Carlos. Claro, hostia, es que yo estaba en la Complutense y se percibe allí que desde hace mucho tiempo hay jaleito. Tú, de hecho, estudiaste allí, estudiaste políticas en la Complutense. Ojo, que la gente que ha estudiado políticas en la Complutense... La mayoría han sido ministros. No te hostia, no me digas eso. Del Partido Socialista Obrero Español, sí. El PSOE, que se ha negado por dos veces con su abstención a que se revisara la ley de amnistía de este país. Pero ahora es un lapsus, sí, han claro, tenido claro. Un lapsus, sí. También han tenido un lapsus con no querer que se hagan públicos los documentos del 23F, también. ¿Otro lapsus? Otro lapsus. Si es que lapsus se pueden tener varios al día, incluso. Si es que... Eso es verdad. Pero es verdad que a nosotros no... Digo a nosotros, todos y todas, nos han reescrito la historia. Y no vamos a permitirlo. Y bueno, lo que vosotros hacéis en un programa de humor, trae este tema, que es un tema tan serio, tan dramático, porque hay más de 100.000 personas enterradas en la cuneta de este país, más de 100.000 personas. Y hay víctimas, y hay gente que les duele, hay gente que los llora, hay gente que no sabe dónde están sus abuelos, sus tíos. Y que gente como vosotros, que sois unos cachondos. Bueno, pues sí, pues traigáis este tema, a mí me parece puta madre. Nos estás devolviendo el peloteo. Te he dicho que tenía un vídeo. Antes te he dicho que tenía un vídeo. Es verdad. Digo, si se pone la cosa un poco cruda, Yo quiero ver a la Julia... ¿Y está cruda? A la Julia... Es que yo te quiero ver más así como con el puño preparado, ¿sabes? Como cuando estamos en tu casa y entramos a la cocina y cogemos el salmorejo y decimos... ¡Adiós! ¡Hasta luego! A mí me gusta esa Julia y por eso voy a agitar un poco el fuego. Quiero que veas un vídeo y lo comentamos. De que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pero si son unos carcas, pero están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. ¿Has traído navajilla? Es un hijo de puta. Y de su madre es una santa, pero este tío es un cabrón. Bueno, sí, es claro. Bueno.
Pero sabes, yo no voy a decirte nada porque ya lo he provocado. Yo lo he provocado. ¿Sabes por qué puedo hacer eso? ¿Por qué? Eso lo puedo hacer porque en este país el Código Penal ha sustituido a la Constitución. Lo ha sustituido. Empezó en Maastricht, siguió con el 135, ley Mordaza, 155. ¿Cuál es la ley de leyes de este país? No es una Constitución que está achicharrada. No, 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 no. Nosotros vivimos en una democracia afranquistada y ese es un llamado demócrata porque es elegido. Bueno, también ha dicho que tenía un máster, por eso yo no tengo... Ha dicho de todo, ha dicho por eso de yo, todo. Mis títulos son los que son. Y ese señor, por llamarle de alguna manera, es un demócrata absolutamente afranquistado. Si es que huele a Franco, huele. Ya te digo yo que sí. Huele. Huele, huele a Franco. Huele, huele, huele. Me gusta esa manera de si un día, te juro que si un día me lo cruzo... Se lo dice. Le digo, Pablo. Dice la Julia. Ey, que huele a Franco. Pero además... Me huele como a... Que tira así de espalda, no una cosa ay, así leve que no, dice... No, no, ¿a no, qué no huele aquí? No. Pero Franco ya en el cajón, queremos decir, ¿no? Claro, claro. Franco ya apestando. Por eso hay que ir a la manifestación de la República, por la alegría, porque la alegría que la da, la igualdad, la justicia, esto la quería paz preguntarte, y perdona que te eso interrumpa. Eso es la República, alegría. Eso, la educación, por ahí la instrucción pública, todo eso que perdimos por el maldito golpe de Estado. Eso te iba a preguntar, que normalmente, y nosotros caemos también en lo mismo, es decir, 14 de abril, el día de la proclamación de la República, y inevitablemente el tema te lleva a hablar de, pues, de 114.000 desaparecidos, de la dictadura, pero poca gente, al final, como tenemos y debemos hablar de eso, poca gente sabe qué pasó, qué se está pidiendo que vuelva y qué avances hubo en la República como para que haya gente mañana en una manifestación diciendo otra vez, por favor. La República, one more time. La República era luz. La República eran las misiones pedagógicas. La República era la liberación de la mujer. La República era igualdad. La República era alegría. La gente vivía de otra manera y decía, estamos construyendo un país y lo estamos construyendo entre todos y lo estamos construyendo desde la paz, desde la justicia, desde la igualdad, desde el conocimiento. María Teresa León fue al ministro de Instrucción Pública, Jesús Hernández, que era comunista, y le dijo, yo quiero hacer las guerrillas del teatro. Y el ministro, además de ser hombre, le dijo, bueno, qué tontería, las guerrillas del teatro. Y María Teresa León, que era una mujer brava y que no fue nunca estela de ningún cometa, sino que fue una estrella propia, le dijo, pero vamos a ver, si somos capaces de poder construir un ejército, ¿no vamos a ser capaces de construir las guerrillas del teatro? Y se hicieron las guerrillas del teatro. Y fueron por todo este país, desde los vascuences hasta los andaluces, desde los murcianos, hasta el límite con Portugal en Extremadura. Y la gente se instruía. Y la gente aprendía. Y la gente, el pan, el techo, la educación, sabía que la podían conseguir. Y bueno, eso queda al final. Mucho, eso queda al final. Alegría. Porque la República es alegría. Vivimos en una monarquía parlamentaria. Estupenda. Estupenda. Claro, ¿qué opinión te merecen el actual jefe del Estado en comparación con el anterior? Pinche, esto tampoco. Bueno, hombre. Quiero decir, ya he repasado sus palabras. Hay un vídeo que a mí me gusta mucho, que está en las redes, y yo no manejo bien las redes, pero que dice, es en la cárcel, sale en la cárcel, y dice que los borbones son unos ladrones. Y a mí eso me gusta. Ah. Me gusta mucho. Es verdad, acaba de salir... Me gusta ese vídeo. Acaba de salir una canción, un videoclip, ¿sí?, grabado en la Modelo de Barcelona, sí, 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 con muchísimos artistas. Mucho. Solidarizándose efectivamente. Todo. Todo lo que ahora se le aplica a la ley... Suscribe sus palabras, antiterrorista. Podría decir. Sí, sí, totalmente. 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 La última. Pero ni siquiera mejor que la anterior. Ni siquiera mejor que Felipe, que Juan Carlos.
Pero yo es que con esos señores no tengo nada que ver. Absolutamente nada que ver. Solo te estoy provocando, ¿eh? Es que no te creas tú que es. Es que no voy a entrar. Yo a la familia Borbón. Es que no me interesa. ¿Ni te van? Hombre. Ni te vienen. Ojalá se vayan. Tengo una última pregunta, ya que has mencionado a mujeres y a mujeres bravas. ¿Cómo ves tú, que has estado en el movimiento feminista desde siempre, por ejemplo, cómo viste el último 8 de marzo, que fue una huelga histórica, fue la hostia, un montón de gente en la calle? ¿Cómo lo viviste tú? Si no me equivoco, estabas en Sanlúcar, ¿no? En una manifestación, sí. No, en Jerez. ¿En Jerez? En Jerez, en una manifestación, sí. Yo creo que fue un hito en la historia del movimiento feminista, que nos dice qué fuerza tiene el movimiento feminista y que un mes y pico después nos dice también la capacidad y la sensibilidad que tiene el gobierno de Maraino para hacer justicia con más de la mitad de la población, que somos las mujeres, ¿no? Porque no nos hacen ni pica de caso, ¿no? Pero es muy importante, es un hito histórico, desde luego. Julia, sabemos que te gusta mucho particularmente un personaje, una persona que viene habitualmente a este programa, que hace mucho tiempo que no viene, además. Yo creo que podría despedir, ya que hemos terminado la entrevista. Es que yo no sé, ¿sabes que está fuera? Ah, ¿está fuera? Está fuera, pero yo he hablado con él porque yo tengo con él, tengo un... Es que claro, hoy esto va a ser un jaleo, hoy, el show de hoy es como la Super Bowl, de verdad. Entonces... Yo creo que puedo conseguir que se pase un momento. Rayo. Sí, sí. No. Aplauso para Dimitri, es mal. Es aplauso para Egulia. No, para Dimitri, para Dimitri. Dimitri, hacía mucho tiempo que no sí. Venías. Esto es una... Imagino que un viaje puntual. Estás liado con las negociaciones de las Coreas. Corea. Estás envenenando a gente por Europa. Putin. Comunist. Mucha y movida. Tú sabes que Dimitri es tremendo comunist. Me consta. Y comunist identifica comunist. Así que Dimitri quiere desear mucho buen fario para el futuro a gente como tú, que es buena comunist. Yo comunicaré a Putin que tú eres buena comunist. Más vale que no, ¿eh? ¿No? Más vale que no. Y solamente decir Gulia, privet, paslashke, kalashni. Un aplauso para Julia de Algo, señoras y señores. Vaya colabo se ha pegado el Dimitri en un momento, ¿eh? Ha venido de Corea en un momento el tipo. Joder, qué maravilla. Bueno, qué guay. Joder, es una pena que ahora vayas a estropear esto. La verdad que ha quedado tan bonito. Ha quedado muy bonito y tú vas a estropearlo. Ha quedado todo el equipo prendado de la Julia, todo el mundo diciendo, no, madre mía, esta qué mujer, qué espectáculo. Efectivamente lo es. Y ahora viene la parte mala, en la que se acaba cuando está ella y viene pues lo que no es tan divertido. Es la final, ¿eh? Y la final, como sabéis, tiene un vídeo introductorio. Pero, ¿en algún momento vas a parar de poner vídeos del YouTube aquí o...? No tengo intención. Vale. Y el caso es que voy a hacer un pequeño lapsus en el maquineo regional. Oye, ¿y esto? ¿Se lo habrá dejado? Vale. Lo dejamos aquí. Un pequeño lapsus en el maquineo regional. Porque ya que es un programa especial sobre la memoria y todo eso, he conseguido un vídeo de Carlos Herrera entrevistando a la nieta de Francisco Franco y poniéndola contra las cuerdas. He hecho un pequeño resumen. Nada más que he dejado cómo la presenta y las preguntas que le hace para que os deis cuenta de cómo es un periodista de raza. Literalmente, de raza. Así que, vamos a verlo, por favor. Una mujer
que es dulce, cariñosa y reservada. Pero yo añadiría que también es valiente, muy valiente. Su abuelo metió en cintura a este país. Yo le tengo un singular aprecio y creo que ustedes también. Se llama Carmen Martínez Cordiú. ¿Tú qué sabes de moda? Tengo una discusión tremenda con los productores porque dicen que este chaleco tengo que tenerlo abotonado hasta arriba. ¿Tú crees que es así? Carmen Martínez Cordiú, ¿qué pone en su documento nacional de identidad? De profesión, relaciones públicas, la moda, la industrial. Permíteme el tuteo. Sí, sí, por favor. Carmen, ¿en tu ropero cuántos vestidos caben? Cuando te vistes un domingo en firmas, ¿es posible que lleves 1.000.000 de pesetas encima? Si yo buscara en el ropero de Carmen Martínez Cordiú, ¿encontraría una bata de botiné? ¿Qué es lo más casero que tiene en su ropero Carmen Martínez Cordiú? Zapatillas, eso es así. ¿Con pompón? ¿Qué color te sienta mejor, el rojo o el azul? ¿Te aburres más en el campo con las ovejas o en las fiestas con los buitres? ¿En tu conversación qué figura más? ¿Mary Quan, Moschino o Jaime Peñafiel, Teresa de Calcuta? ¿Cuál fue la canción con la que te enamoraste? El año que viene vamos a poder verte como gran embajadora de una firma española, tengo entendido. ¿Es posible que Carlos Herrera le haya preguntado a la nieta de Franco con qué canción se enamoró? Sí, sí. Ha apretado mucho, ¿eh? Joder. Ha apretado mucho. Madre mía, ¿eh? Ni... Cuando te vistes, a lo mejor tienes 1.000.000 de pesetas encima. No. Zapatillas, pero con pompón. Dios santo. Hostias, qué maravilla. Iba ya a decir una de esas cosas que luego me arrepiento. Sobre Carlos Herrera. No, porque además... No, pero que no le deis. Si ya os la podéis imaginar, os la podéis imaginar. No, que luego el que va a juzgar soy yo, ¿me entendéis? Entonces no... Además, esos gritos solo llegan desde la parte más oscura del teatro. Es como toda gente que ha venido ahí. Sí, dilo, dilo. Serán vascos, seguramente. Claro. Si nada más que eso hoy. Vascos ergo de la ETA. Porque una cosa lleva a la otra, inevitablemente. La final de hoy es una final especial sobre el tema de la memoria histórica, que es una cosa que yo considero que está francamente bien. Como Carlos Herrera. Y la quiero comentar un poco, porque está bien la memoria. Hombre, está la memoria echa un cable a que las cosas se cuenten bien y las cosas se sepan. Y eso yo considero que está bastante guay. Claro. Hay que contar las cosas bien. Hay que hacer una ley que sea ley de contar las cosas bien. Esto hay que contarlo como fue, por ejemplo. Como Dios manda, ¿no? Claro. Como el máster de Rafa Hernando. Tal cual. Yo tengo uno como Dios manda. Uno de los buenos. Por ejemplo, hay que contar las cosas bien, como por ejemplo, la guerra. Que la guerra la cuenta como si fuera una guerra entre hermanos, que bueno, qué pena, madre mía, los dos hermanos, y luego pff, ya ves tú qué pasó, no sé, al final se pelearon los dos hermanos. Pero no fue así, había un hermano que estaba de buen rollo, tranquilamente a lo suyo, por ahí al suyo, y llegó otro y dijo, madre mía, este es que no va ni a misa. ¡Bum! Y le dio... Topicao el otro ahí. Míralo, está con las mujeres hablando con ellas. Como... le meto. ¡Ay! Le metió. El otro dijo, chacho, ¿qué haces, tío? Dijo. El otro dijo. Me ha empujado a hacer un monumento. Eso fue un poco la guerra civil resumida, pero bien contada. Hostia, podrías dedicarte a hacer vídeos de estos, ¿no? Que salga claro. La gente como haciendo dibujos y explicando. Está bien, tienes... La memoria ayuda a contar eso bien, pero no solo eso, sino, por ejemplo, las calles, parece que no, pero ayuda mucho que tu calle tenga el nombre, condiciones. Porque yo, por ejemplo, de pequeño, vivía en la calle Antonio Machado. Puta madre. ¿En Murcia? ¿Cuándo? ¿Tú? No. La han tirado abajo la calle entera para que pase el AVE ahora. Que Antonio, que hijo de puta. Por cierto, siguen ahí, ¿eh? Más de 200 días ahí dando el callo, sí, señor. Este programa, entre convocatorias a manis y reivindicaciones, ahí parece que el programa ha incorporado a Willy Toledo de guionista. El caso, las calles también ayudan, coño. Si tú vives en una calle que se llama Antonio Machado, mola, porque si tú eres un chiquillo y te da por investigar quién fue Antonio Machado, y dices, pues un poeta estupendo que escribió Campos de Castilla y todo fantástico, fenomenal.
Pero imagínate que te toca vivir en la calle General Mola. Que, por cierto, tengo que hacer un breve inciso con esto porque no puedo dejarlo pasar. Tengo que contar el chiste. Se llama General Mola. A ver. Vamos, vamos. Ahí, algo. Hay gente que no te entiende en la última fila. Mejor, mejor. Ni cuando hablas normal. Imagínate mejor. Haciendo... Es un chiste del General Mola, que va un soldado, va al cuartel. General Mola dice, ¿dejará de molar? No. Escúchame. Tú. A ver. No, de aplaudir eso nada, muchacho. De comprarte la entrada en primera fila para aplaudir eso, no. No. Escucha, mírame a los ojos. Hay otra variante que... Y en general mola y dice, tú sí que molas, pirata. Así que... Ay. Gente, estoy viendo a gente secándose lágrimas. El caso que decía que vivir en la calle General Mola no mola nada. Has improvisado. No. Oye, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando? ¿Esto era lo que quería Buenafuente o qué pasa? ¿Nos han jodido? Ya verás cuando se lo cuente a él. Se va a partir el culo. El General Mola es un señor que dijo una frase literal que es: si yo veo a mi padre en las filas contrarias, lo fusilo. ¿Eso qué dices, tío? ¿Qué tú, viejo, loco? ¿Qué haces, tío? ¿Pero te quieres tranquilizar con el fascismo un poco, hombre? No mola nada vivir. No me mola. Yo estoy convencido de que Antonio Machado nunca dijo nada parecido. Y si lo dijo, estaría de broma, ¿entiendo? O borracho, a lo mejor. Le dijo, ¡ay, me reviento! Pero luego se arrepintió. No así el General Mola, que iba a tope con lo suyo. El caso es que la memoria está muy bien. Y hay que implementarla. Todo el rato, non-stop. Y cuando tú le dices esto a un fascistilla, te dicen, pero es que vosotros lo que queréis es olvidar la historia. La queréis enterrar. No, si no quiero enterrar nada, yo quiero que se sepa. Yo quiero que se conozcan esos horrores fascistas. Y desenterrar también. Claro, también, porque los horrores hay que conocerlos. Franquismo, eso se tiene que saber. Luis Miguel. Se tiene que conocer también. Bueno, Netflix está en ello. No se puede eso, enterrar y dejarlo en plan de no, esto nunca ha pasado. No. Luis Miguel estuvo ahí. Que se sepa. Es que os queréis olvidar de la historia, ¿verdad? Hombre de Dios, ¿cómo voy yo a olvidarme de Franco si al rey lo puso Franco? ¿Cómo? Si yo cada vez que veo al rey, veo a Franco diciendo, oh, Juan Carlos, te nombro, de España. Cállese, abuelo. Cállese. Abuelo, y otra vez. Ahora tú eres rey de España y yo me voy a mi casa. Hasta luego. Hay que contar las cosas bien y esto, por cierto, también le atañe al rey, ahora que lo he mencionado. Porque tú antes también lo has comentado. Esto es una cosa que es muy importante. Tú has comentado antes lo de que el rey mató a su hermano, que eso ya suena bastante loco. Ya de entrada dices tú, ¿cómo? Bueno, hombre. mató. Esto, escúchame. Mató. Igual no es la palabra. Espérate, que esto tiene una historia detrás. Mató a su hermano, está feo decirlo así. El rey mató a su hermano, no se dice así. Espérate. Nos vamos los dos, Patroden. Tú esto lo cuentas por ahí. Lo mató, ¿eh? Pero me quieres dejar acabar. Que voy con eso, además. Vale, perdón. Tú esto se lo cuentas a alguien, además, extranjero, así de fuera, y ya dices tú, haz la prueba. Si estás con un guiri un día, cuéntaselo. Le dices, tú sabes que aquí un día el rey, y ya, si es extranjero de un sitio guay, te dice, rey. ¿Sois de esos países que tenéis rey? Iba a decir un país guay tipo los nórdicos, pero es que tienen todos rey, además. Que están, son listos para unas cosas, pero también están un poco locos para otras. Les da poco el sol, no se cuece eso bien, y ponen reyes allí, pero por lo menos esos reyes pues no van por ahí liándose a tiros y también a disparos por ahí con todo el mundo. ¡Sobre la marcha!
Tiros y disparos es lo mismo. Dos sinónimos que he usado y dos sinónimos se anulan. Es que luego sigue y es peor. Pues tú le cuentas a alguien de un país guay, sin rey, como por ejemplo, se me ocurre al azar, Rusia, un país guay. Tú le dices, ¿sabes que el rey de nuestro país? Estaba rey muchísimo con esto. El rey. El rey mató a su hermano de un tiro. En la cara. Y te dicen otro, pero ¿cómo que el rey, el jefe del Estado, mató a su hermano pequeño de un tiro? Y tú dices. Pero eran cosas de cría, ¿no? Estaban. Eran unos chiquillos, estaban jugando con una pistola. En España, los chiquillos juegan con pistolas. Habitualmente. Y te dice, ¿pero qué eran? Los críos pequeños. Y aquí viene el asunto. Y alguien el otro día lo rescató por el Twitter de esta historia y yo no lo sabía y dije, ¿what? Siempre se nos ha contado que el rey mató a su hermano cuando eran chiquillos en un juego inocente con un revólver, como todos hemos hecho con un revólver alguna vez. Sin querer, Juan Carlos le pegó un tiro en la cara a su hermano Alfonso, ¡pum!, con un revólver, pero eran unos chiquillos. Pero tú te pones a rascar un poco y te das cuenta de que cuando el rey, Juan Carlos I, mató a su hermano, tenía ya 18 años. Esto es así, lo podéis comprobar. El rey tenía 18 añazos y pelos en los huevos. Y le pegó un tiro en la cara a su hermano. Esos son los hechos. Pero tiene delito, porque un señor con 18 años, que es de familia noble, con lo cual está acostumbrado a manejar armas para la caza y todo eso, o sea, que sabe manejar armas. Y además, cuando esto sucedió, este señor estaba ya 6 meses en la Academia General Militar de Zaragoza. Ese señor sabía manejar pistolas. ¿Quieres dejarlo aquí? No, no, porque... Porque deberías, no, por no, tiempo porque... y por responsabilidad. Si tú le cuentas eso a alguien, te dice, ¿me estás diciendo que un adulto con sus condiciones mentales a tope... Bueno. Le pegó un tiro sin querer en la cara a su hermano. A su hermano. Y dice, bueno, un adulto no, Juan Carlos de Borbón. Hizo lo que pudo el hombre. Esto hay que contarlo como es, tal cual. Y está fuera de lugar, pero esto es así. Esto es una cosa que quiere decir que yo al rey a la cara no se lo diría porque es pues, mucho más listo que yo y me da un poco de miedo decirle a él todo esto, a Felipe, que es el decirle a Felipe, es mucho más listo que yo. Y, claro, solo faltaría, que encima fuera más tonto que yo. Imagínate conocer al rey que te diga, tírame el dedo. Sería... Sí, sí, sí. Bien. Sí, ya he acabado, sí. Bien, sé que estás, sé que estás deseando sacar la sorpresita. Es que, ¿te acuerdas cuando hemos hablado de que había un desgraciado en el equipo? Yo soy el único que lo escucha, tú no. Pero bueno, señoras y señores, claro, antes bromeábamos con la Super Bowl. Ayer dijimos, tía, tenemos que hablar de memoria, pero claro, igual el ritmo del show no termina de ser... Termina de ser el adecuado. Entonces dijimos, vamos a hacerlo como la Super Bowl. Tal cual, igual. ¿Y qué tiene la Super Bowl? ¡Que pase Prince! ¡Que pase Justin Timberlake, señoras y señores! ¿Qué tiene la Super Bowl? Actuaciones musicales. ¡Opa! ¡Ay! ¡Ay, qué sorpresa! ¡Ay, qué sorpresa, señoras y señores! No somos los únicos que hablamos de memoria. Hay músicos que también hablan de memoria. Ya que están... por aquí, por lo que sea, porque a lo mejor mañana tienen algo que hacer. Señoras y señores, Gorka Urbizu, de Berri Txarrak. Gorka, vente aquí. Ponte aquí, hombre, ponte aquí. Ha sido muy divertido porque al principio del show siempre preguntamos a... ¿De dónde viene la gente? ¿Parece esto? ¿Desde dónde? El hormiguero, aquí la gente de sí, aquí a poner cosas. Siempre preguntamos a la gente de dónde vienen, tal, no sé qué. Y hemos preguntado, hay gente de Euskal Herria y se han levantado un mogollón de manos. Y yo me he reído un montón porque he pensado, pues vais a flipar luego. Alguno y, va a entender la letra. Claro, y vienen todos a verte mañana, tío. A veros en la Riviera. Que se conoce que lo habéis vuelto a petar. El año pasado viniste el día anterior del bolo en la Riviera, agotado, y este año lo mismo. Ya sabe que si vuelve a Madrid va a tener que venir aquí otra vez
Y además, acá, o sea, literalmente has llegado directo de Lecumberri, supongo, de allí, el dos headquarters de Berri Charrac, al teatro, al Pavón Teatro Kamikaze. Así que, escúchame, hay aquí un teatro, hay una gente que mañana muchos van a verte, pero un poquito de, no sé, un algo. Un unplugged. Un unplugged, ya que somos la MTV. ¡Sorpresa! Somos la MTV y esto es... Ahora sale tu banda, salen Galder, salen... No, es mentira, estás tú solo, pero no tenemos más micros. Así que, yo qué sé, si quieres deleitar a esta gente con... Hazte algo aquí, hazte un... Pues nosotros te dejamos libre, tío. El escenario de No te metas en política es tuyo, Gorka Urbizu, señoras y señores. Un aplauso para él. Voy a tocar un tema que hicimos sobre maravillas, Lamberto, como diría el gran Fermín Valencia, la florecica de la raga. Ostikoz bota digute atea, zein dira deitu gabe datozena. Zer nahi dute aita zuzenean zuri begira, zein dira oiu kamintzo direna. Norbaitek oroituko ditu etorkizunean, hanzturaren zingira ontan gertatua. Ikara bortxaren bigarren izena, zein dira deitu gabe datozena. Gogoan dut orain aspaldiko aholkua, ez fida erraren mirabe dena. Ka norbaitek oroituko ditu etorkizunean, anzturaren zingira ontan ito dituztenak. Abesti berriren batian, zuaitz zaharren azaletan, argaren zilarruretan, iluntzetan. Bota digute atea, zein dira deitu gabe datozenak. Agura izpaketa jolasten ginen tokia, agura izpaketa jolasten ginen tokia. Zarretan, Nafarroan.
Eskerrik asko. Señoras y señores, Gorka Urbizu y Miguel Maldonado. Paco Díaz. Salud y República, hasta la semana que viene. Gracias.